sabemos que es una gran celebración para toda la comunidad, que tiene que ver con nuestras tradiciones. Hace ya más de 100 años que se realizan los carnavales. Y como vos decís, hay mucho trabajo detrás y aprovecho para reconocerlo. Hay gente del equipo que se sacrifica muchísimo y esperamos que resulte todo bien. Todo bien significa que vengan muchas personas, que lo disfruten, que sean protagonistas, porque de una manera u otra lo que intentamos fundamentalmente este año, innovando un poco, es que sea un carnaval más interactivo, donde el público sea protagonista, y creo que lo vamos logrando. Ya la concurrencia del día anterior fue extraordinaria, importantísima, y hoy parece ser una noche excelente también. Así que nos pone felices poder brindar esto para la comunidad de Sunchales, y nos pone más contentos aún que acudan al espectáculo y que sean parte de él, ¿no? Aspecto. Hay un eje temático que es el Imperio de las Aves y el lugar. Pensamos en modificarlo a partir de algunas situaciones que se habían dado y a partir de eso se transformó en una gran oportunidad. Y aprovechamos el espacio nuevo que fue construido hace poco tiempo y la verdad que resulta ideal. Lo vemos ahora, lo imaginaron algunos del equipo y ahora lo podemos ver cuando se ponen en práctica los carnavales, que como bien decís vos, es luminoso, espacioso y es bueno para los espectadores y también para los protagonistas de las comparsas, que bueno, dicho sea de paso, son fundamentales en todo esto, por supuesto. Todas las personas que tienen que ver con los que se desarrollan las calles, pero también toda la familia, la gente que hay detrás durante todo el año confeccionando los trajes, en los ensayos y tantas otras cosas que hacen, incluso para recaudar fondos y demás. Por eso es una fiesta realmente de toda la comunidad, donde son miles y miles de las personas que la protagonizan, ¿no? Esta comunidad que, como decimos recién, está muy comprometida con su progreso.